Buenas, bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal de vídeos de cocina tradicional española, Cambalache 3. Yo soy Álvaro y veréis, hoy os traigo una receta de esas a las que yo llamo histórica, pero histórica, histórica, histórica de verdad. Se trata nada más y nada menos que el cachopo segoviano. Ahí está. Bueno, dejadme que esta receta se la dedique a un gran amigo mío y compañero que es David Chamorro. David, para ti va dedicado este vídeo y esta receta, aunque me la voy a comer yo, el cachopo segoviano. Y dicho todo esto, nos vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar la elaboración de nuestra receta de hoy, el cachopo segoviano. Comenzamos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, el cachopo segoviano. Veréis, utilizaremos 4 lonchas de jamón serrano, harina, aceite virgen de oliva, 2 huevos, sal, pan rallado, un pimiento verde italiano, pimienta negra molida y 2 filetes de ternera grandes. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy, el cachopo segoviano. ¡Vamos a comenzar, amigos! Mis queridos amigos del canal Cambalache 3, comenzamos la elaboración de nuestra receta de hoy, el cachopo segoviano. Y comenzamos lavando el pimiento que va a formar parte de nuestro cachopo segoviano. Con él vamos a rellenarle aparte de con unas lonchas de jamón serrano. Bueno, comenzamos la elaboración de esta receta, pero dejadme que insista en que quiero dedicar esta receta a mi querido amigo y compañero David Chamorro. Para ti va dedicado íntegramente esta receta, el cachopo segoviano. Bueno, dicho todo esto, hemos lavado el pimiento como habéis visto y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarle en tiras, ¿vale? Y lo vamos a freír, así de esta manera. Vamos a cortar así tiritas. Y por cierto, antes de seguir, lo que voy a hacer va a ser poner a calentar el aceite, porque ahora vamos a freír las tiras de pimiento verde italiano en este aceite. Bueno, pues estoy terminando de cortar en tiras todo este pimiento verde italiano y por otro lado ya tenemos el aceite caliente, aceite que podéis ver ahí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser freír las tiras del pimiento. Vamos a ver, vamos a coger y vamos a echarlas con cuidadito, así, y vamos a freírlas unos minutitos. Pues vamos a dejar friéndose las tiras de pimiento y mientras que vamos a hacer, bueno, pues por ejemplo, vamos a ir batiendo estos 2 huevos que los vamos a necesitar para después empanar nuestros cachopos. Ahí, echamos un par de huevos. ¿Por qué un par de huevos? Bueno, pues porque tener en cuenta que los filetes de ternera son muy grandes y vamos a necesitar 2 huevos. Vamos a batir los huevos. Bueno, ya tenemos el huevo bien batido, así que lo vamos a apartar y a reservar. Y ahora vamos a empezar a rellenar nuestros cachopos. Colocamos en una tabla amplia, porque como yo no tengo platos tan grandes, bueno, pues voy a utilizar esta tabla. Vamos a colocar esto así y lo vamos a salpimentar. Un poquito por dentro. Sí, por dentro. En este caso, por dentro. Echamos un poquito de pimienta y un poquito de sal, no mucha, porque el jamón serrano ya tiene sal, ¿vale? Bueno, colocamos las lonchas de jamón aquí encima, así. Esta vamos a cortarla un poquito ahí y ahí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ahora encima de la loncha de jamón, ¿qué vamos a echar? Pues vamos a echar el pimiento que tenemos por aquí en la sartén, acabándose de freír. En cuanto esté frita las tiras de pimiento, las vamos a poner aquí encima y luego vamos a poner el otro filete de ternera.
y luego lo vamos a enharinar, y después lo vamos a pasar por huevo, y después por pan rallado, y después lo vamos a freír, y después nos lo vamos a comer. Así de sencillo. Vamos a esperar que se fría el pibe. Bueno, pues ya tenemos las tiras de pimiento bien frititas, así que vamos a escurrirlas un poquito el aceite. Vamos a sacarlas aquí a un platito y después las vamos a colocar aquí encima del cachopo, ¿vale? Que ya tenemos las lonchas de jamón serrano. Bueno, pues ya tenemos aquí las tiras de pimiento fritas. Como veis, no las he frito en exceso. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que volver a freír el cachopo. Así que vamos a irlas extendiendo por el filete. Y encima de las lonchas de jamón serrano. Ya tenemos las tiras de pimiento encima de la loncha de jamón. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger el otro filete de ternera y lo vamos a colocar encima. A modo de libro, ¿vale? Así, bien tapadito, como podéis observar. Mirad, fijaros qué bien tapadito ha quedado, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos primero a salpimentar y después lo vamos a enharinar. Así que cogemos la pimienta. Cogemos la sal, poca sal, que ya tiene jamón serrano, ¿vale? Y por dentro también lo hemos salpimentado un poquito. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger harina y lo vamos a enharinar bien, ¿vale? Lo hacemos aquí mismo porque no tengo un plato así demasiado grande para poderlo hacer. Y entonces, bueno, pues lo hacemos un poco rudimentario, pero va a quedar bien. Ahí, una vez que lo hemos enharinado, lo aplastamos bien. Y ahora cogemos el cachopo con cuidadito, lo levantamos y lo vamos a dar la vuelta, así, ¿veis? No se nos ha movido nada. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a volver a salpimentar. Pimienta negra molida y sal, poquita sal, recordad, ¿eh? Poquita sal. Ahí y ahí. Pero que tampoco quede soso. Vale, pues una vez que le hemos hecho sal, pues volvemos a hacer la misma operación. Enharinamos. Bueno, pues después de que hemos salpimentado nuestro cachopo por los dos lados y lo hemos enharinado por los dos lados, ahí lo tenemos muy bien, muy bien. Bueno, pues sacudimos un poquito el exceso de harina y lo colocamos en un plato. Así. Vale, ahora lo tenemos aquí en este plato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí con el cachopo? Pues le vamos a embadurnar con huevo, ¿vale? Os digo lo mismo, podríamos coger el cachopo y pasarle en un plato bastante grande por huevo, pero yo como no le tengo, lo que voy a hacer va a ser utilizar una brocha de estas de repostería y vamos a darle bien de huevo aquí. Embadurnado bien de huevo, pues vamos ahora a empanarle con pan rallado. Cogemos pan y le echamos bien de pan rallado para crearle una buena costra a nuestro cachopo segoviano, relleno con jamón serrano y con pimiento verde italiano. Bueno, pues ya tenemos una parte empanada, con cuidadito, le levantamos y le damos la vuelta. Y hacemos la misma operación. Cogemos el huevo y embadurnamos de huevo. Le damos bien de huevo. Y ahora lo que vamos a hacer es empanarle, pero antes lo que voy a hacer va a ser poner la sartén con la que hemos frito, con el aceite que hemos frito las tiras de pimiento, vamos a ponerlo a calentar y voy a añadirle más aceite virgen de oliva, porque el cachopo tenemos que freírlo en abundante aceite virgen de oliva, ¿vale? Y bueno, pues vamos a freírlo con el mismo aceite también que hemos frito los pimientos, porque ese sabor, pues el sabor de los pimientos no importa, al revés, va a venir bien. Bueno, ya tenemos dado el huevo, así que vamos a coger y vamos a empanar bien por este lado. Vamos a esperar a que se caliente el aceite y vamos a comenzar a freír nuestro cachopo segoviano. Mis queridos amigos del canal Cambalache 3, comienza a humear el aceite. Eso significa que ya lo tenemos caliente. Vamos a añadir el cachopo. Vamos, para que lo veáis bien, así. Vamos a coger el cachopo, vamos a retirarle el exceso de pan rallado y vamos para adentro con cuidadito. Ahí,
Prendemos bien para que no nos quede doblado. Mirad, 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 mirad. Fijaros qué espectáculo, ¿eh? Fijaros, fijaros, fijaros. Bueno, pues vamos a tenerlo aquí en la sartén, en el aceite, 2 minutos. 2 minutos por cada lado. Dentro de 2 minutos, cuando lo veamos que lo tenemos bien doradito, le daremos la vuelta. Mientras, pues vamos a esperar 2 minutos, que se nos fría por un lado. Bueno, pues han pasado 2 minutos. Vamos a ver qué tal está por aquí debajo. Y bien, está doradito, así que con cuidadito vamos a darle la vuelta. Ahí, con decisión, subimos el fuego. Y bueno, fijaros, de verdad, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, fijaros qué espectáculo, ¿eh? Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, acaban de transcurrir otros 2 minutos desde que le dimos la vuelta a nuestro cachopo. Así que ya lo tenemos listo. Vamos a sacarlo a un plato con unas servilletas para que absorba el exceso de aceite. Así que con cuidadito vamos a meter, a ver por dónde le metemos mano. Ahí, levantamos. Pues fijaros, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, qué espectáculo, ¿eh? Qué espectáculo. Y qué bien huele. Voy a ponerle otras 2 servilletas por encima, luego le daré la vuelta al plato para que absorba bien el exceso de aceite y desengrase. Y después de todo esto lo vamos a emplatar. ¿Y después qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar a la degustación, claro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta, el cachopo segoviano. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y esta receta tanto como a mí. Y dejadme que me despida como comencé al principio, dedicando esta receta a mi querido amigo y compañero David Chamorro. David, para ti me ha dedicado este vídeo y esta receta, el cachopo segoviano. Y para el resto de mis amigos del canal Cambalache 3, pues daros las gracias por tantos comentarios tan bonitos que me mandáis, gracias por vuestras manitas arriba y gracias por suscribiros a mi canal Cambalache 3. Y en definitiva, gracias por tanto cariño después de tantos años. Y me voy a despedir, por supuesto, probando este cachopo segoviano que está diciendo ¡cómeme, cómeme! La verdad es que tiene un aspecto riquísimo y huele divino. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Va por todos vosotros, va por ti, Chamorro. Vamos a coger. Y ¡Dios, cómo huele! Espectacular, riquísimo, buenísimo. ¿Qué queréis que os diga? Nunca creéis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos. Un abrazo, Chamorro, y hasta la próxima.